vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy. Hoy nos vamos a dar un banquete en la presencia del Señor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Vamos, mi gente que nos sigue a través del internet o en cualquier parte del mundo, a estudiar la palabra del Señor. Mateo capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos. Nuestra enseñanza está desde el 23 hasta el 45. Para eso tenemos a nuestro amado pastor José Romero con la lectura de la palabra del Señor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas y le entregaba y dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor, te damos gracias, es tu palabra que hemos leído en esta mañana. Pedimos discernimiento, Padre amado, toma el control de mi pastor para el discernimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. A Jesucristo no se le escapa nada. Él sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe todo. Amén. Esta mañana nos dimos un banquete estudiando este pasaje que hoy vamos a compartir. Y estábamos desde el versículo 1, donde él había terminado de decir las profecías, esas grandes profecías de Mateo 24 y Mateo 25. Y cuando terminó de decir las profecías, comienza este capítulo diciéndole a sus discípulos que estaban a solas con él. Les dice: ustedes saben que dentro de dos días, versículo 1, ustedes saben que dentro de dos días se celebra la fiesta de la Pascua. Y yo voy a subir a Jerusalén. Pero ¿para qué va a subir a Jerusalén? No es a fiestear, no es a festejar la fiesta de la Pascua, no. Mire cómo le dice él: ¿sabéis que dentro de dos días se celebra la fiesta de la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Oiga, ahorita en este momento se está celebrando esa fiesta de la Pascua, pero no hay casualidad. Y nosotros estamos estudiando esto, mis amados hermanos, y justamente hace 2000 años Jesucristo, reunido con sus discípulos, les habló acerca de esta fiesta. Algunas personas me han preguntado, me dicen: hermano, esa fiesta que celebraban allá en Israel, la fiesta de los tabernáculos, ¿la siguen celebrando todavía? Le digo, sí, sí. Las fiestas que Dios le entregó a Moisés fueron tres fiestas. Obligatorio para todo el pueblo de Israel. Los que viven allá en la Tierra Santa, los que viven en Venezuela, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ellos se reúnen en familia o en comunidades judías para celebrar aquellas tres grandes fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y la primera fiesta es la fiesta de Pesa, Pascua.
recordando la salida de Egipto. Cuando ellos salieron de la esclavitud, cruzaron el mar rojo rumbo hacia la tierra prometida, la tierra de la libertad, la tierra que fluye leche y miel. Hasta el día de hoy es la única democracia que hay en el cercano y medio oriente. Todos los demás son dictaduras. Y el único país que tiene libertad, donde usted puede cantar, brincar, saltar, y nadie le va a decir, cállese la boca, que aquí somos de esta o de aquella religión. ¡No! Gloria. En Israel hay libertad de culto. La primera fiesta judía que celebran ellos, los judíos, en Israel y el mundo, es esta fiesta que están celebrando ahorita, la fiesta de Pesach, o sea, Pascua. ¿Y en qué consiste la fiesta de Pesach o Pascua? Recordarle a sus hijos toda la historia, cómo Dios los sacó de la esclavitud. Dios había profetizado que la descendencia de Abraham sería esclava en tierra ajena, y allí serían oprimidos durante 400 años, pero saldrían de esa tierra de Egipto cargados de riqueza. Amén. Todo se cumplió. La descendencia de Abraham llegó a Egipto cuando eran unos poquitos, eran 76 personas en total. Habían vendido a José como esclavo, y él preparó el camino para que viniera su padre Jacob, para que viniera su madre Rebeca, y para que vinieran sus hermanos y sus sobrinos. En total 76 personas. Al cabo de 400 años, cuando salieron, ya no eran cuatro gatos, ya no eran 76 personas, eran unos 2 millones de personas que salieron de Egipto. En 400 años se multiplicaron como los piojos. Amén. Y en el monte Sinaí el Señor les dio las tres fiestas. Le dijo, esto lo celebrarán ustedes para siempre. La primera fiesta es la fiesta de Pascua. Y en esa fiesta de Pascua se acostumbra sacrificar a un cordero. Ellos estuvieron sacrificando un cordero sin mancha durante toda la peregrinación. Cuando llegaron a Israel, siguieron celebrando eso durante unos 1400 años. Ah, pero cuando Jesucristo fue crucificado, dejaron de sacrificar corderos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. Que quita los pecados del mundo. Amén. Y con un solo sacrificio nos redimió. Aleluya. De la maldición del pecado. Como los romanos les destruyeron el templo y los sacrificios tenían que ser en el templo, desde que les destruyeron el templo no tienen más sacrificio, ni tendrán más sacrificio, porque el sacrificio perfecto se llama Jesucristo. Amén. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estaban ellos cenando cuando Jesucristo profetizó acerca de su muerte. Él dijo, ¿saben que dentro de 2 días se va a celebrar la fiesta de Pesach? Y el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén. Dentro de 2 días el Hijo del Hombre sube a Jerusalén.
y allí será crucificado. Hermano querido, versículo 23, están ellos comiendo y él le dice en el versículo 21, uno de ustedes me va a entregar. Oh, comenzaron ellos a preguntarse dentro de sí, ¿seré yo que uno de nosotros lo va a entregar? ¿Quién puede hacer esa cosa tan mala? Ni se imaginaban ellos que Judas, el tesorero, el que andaba al lado del Señor, ¿quién iba a pensar que el de más confianza, el que estaba pegadito del Señor, José, tú le entregarías tu bolsa de plata a cualquier persona? No, no, pastor. Pero a tu mujer sí. Claro, a ella sí. Ah, la mujer sí. ¿Tú le entregarías la bolsa de plata a cualquier persona? Jamás, no. Jamás. Pero a la mujer sí. Claro que sí. A la mujer sí. Era una persona de confianza. Mira cómo dice la escritura. Entonces, respondiendo, dijo, el que mete la mano, ellos se preguntaban, ay, ¿quién puede ser? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ay, 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 diga conmigo, el que mete conmigo la mano en el plato, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, ese me va a entregar. Ahora yo pregunto, ¿quién era que le estaba metiendo la mano en el plato? Judas. Judas Iscariote. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien es, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Digan conmigo, bueno le fuera a ese hombre. Bueno le fuera a ese hombre. No haber nacido. Más le hubiera valido a Judas nunca haber nacido. Entonces, respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿cómo dijo Judas? ¿Soy yo, maestro? Todos preguntaban, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Para todos, Jesucristo es el Señor. Amén. Para mí también. Amén. Pero para Judas no era el Señor, sino un maestro. Un maestro. Todos preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero Judas, vagabundo, traidor, hipócrita, mentiroso, amante del dinero, codicioso de la plata, no le dijo, ¿soy yo, Señor? ¿Cómo le dijo? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Versículo 25, ¿y cómo le respondió el Señor? Tú lo has dicho. ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Como quien dice, traidor, no te revuelve la conciencia, no te remuelde por dentro tu alma, sabiendo que tú eres el que lo va a entregar, con su cara muy limpia de hipocresía. ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Diga conmigo, tú lo has dicho. Lo has dicho. ¿Cómo le quedaría la conciencia a Judas? Se le metió el diablo y salió corriendo, amados hermanos, a colgarse. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude para no estar aparentando lo que no somos. Si hemos fallado, si hemos pecado, qué cosa más bonita que confesar delante del Señor. Amén. Y delante de la persona ofendida, perdóname, me equivoqué, te ofendí, perdóname. Judas no hizo eso. Él quería esconder, disimular su traición. Él pensaba que Jesucristo no sabía nada,
Pero Jesús lo sabe todo. Amén. Cielito, ¿estás allí? Amén. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Muy bien, continuamos entonces en esta lección tan especial y maravillosa. Y sigue diciendo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio de beber en ella a todos. Damos gracias al Señor porque hemos entendido esta palabra tan especial y maravillosa. Es lo que venía diciendo nuestro hermano pastor en cuanto a esta fiesta que se celebraba o que todavía se celebra hoy día. Y es que en toda fiesta hay comida. Una fiesta sin comida no es fiesta. Siempre donde hay una fiesta, algo que se celebre, siempre hay una comida. De manera que en medio de esto, dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Me llama la atención, hay dos cosas que podemos aprender de esta enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo acá. Dice que mientras comía, Él partió el pan, pero hay algo importante. Una de las cosas es que lo bendijo. Y qué importante es bendecir los alimentos. Esto nos da a nosotros entender que es muy importante cuando nosotros nos sentamos a la mesa, estemos en cualquier lugar, en cualquier fiesta, donde quiera que nos encontremos, nos identifiquemos y nosotros podamos bendecir a los alimentos. No avergonzarnos. Siempre recuerdo un testimonio que cuenta el pastor, nuestro hermano Puerta, y se lo he escuchado a Juan Van, donde dice que habían algunos pastores que les tocó almorzar por ahí en el camino, y resulta que se reunieron y llegaron a un restaurante, y ellos al reunirse, pues como eran pastores, pues lo más normal es que el pastor bendiga los alimentos. Se sentaron y pidieron la comida, y cuando estaban comiendo, resulta que uno solo de ellos fue que inclinó su rostro y bendijo los alimentos. Al darse cuenta, cuando se fueron a darle la factura, resulta que se la dan a todos los que no dieron la bendición, y al que oró no le dieron factura: usted no paga. Resulta que en medio del testimonio que los he escuchado, dice que el dueño del restaurante era cristiano y le había dado la orden al mesonero, al que servía, que a todo aquel que no, que bendijera los alimentos, entonces a él no le cobraba. Bueno, resulta que los pastores: no, pero es que nosotros también somos evangélicos, y empezaron a mostrar los carnés. No, pero es que él me enseñó a mí que el que inclinara la cabeza y orara, ese era el evangélico. Quedaron avergonzados por no bendecir. Esto lo digo porque es una gran enseñanza donde quiera que nosotros nos encontremos. Y la otra parte de bendecir dice también que hay que dar gracias. ¿Por qué? Porque dice, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todo. O sea, primero bendijo y después dio gracias. Hay personas que no les dan gracias a Dios por los alimentos porque quizás de repente no era lo que ellos querían comer ese día. A lo mejor de repente era el alimento era muy poco o querían comer otra cosa. Y comen. Yo he visto gente que llegan, se sienta a la mesa y no le dan gracias a Dios. Quizás porque de repente el alimento no era lo que ellos querían. Pero la Biblia dice que Jesucristo le dio gracias a Dios. Y dando gracias, primero dijo los bendijo y después dijo dando gracias. Es un gran ejemplo que nosotros podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo en una oportunidad que el pastor José Luis Gil, todos lo conocemos, el cieguito, él me contó, me dijo: mira, José, yo una vez cargaba a un misionero. Y este misionero, a él le gustaba sentarse a la mesa y ese oraba y hasta hablaba en lengua cuando veía los alimentos, los grandes alimentos en la mesa. Pero en una oportunidad yo lo probé y yo le dije al pastor: póngale pan y agua hoy. Vamos a ver si el hombre de verdad que ora como piensa y le da gracias a Dios. Vamos a ver si el hombre de verdad que es hecho de... Y resulta que cuando se sentaron y vieron y le pusieron el pan y agua, y esto es lo que hay, decía el misionero, sí, eso es lo que hay. Resulta que entonces la oración que él hizo fue: Señor, bendice este pedazo de pan. ¡Ay!
Porque era lo que veía en la mesa, gente malagradecida. Hay gente que anda por el mundo que solamente le da gracias a Dios cuando ve en abundancia, pero cuando ve lo poquito, entonces ahí se prueba el verdadero cristiano. Ayúdenos el Señor para nosotros bendecir los alimentos y darle gracias en todo momento, para que Dios nos bendiga y nosotros seamos prosperados. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Alabado el nombre de el Señor. Estamos estudiando la institución de la cena de el Señor, lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Recuerde que se estaba celebrando la Pascua y él preparó esto. Primero le dijo a sus discípulos que fuesen allá a un lugar, le dijesen a cierto hombre que el aposento lo necesitaba para poder celebrar la Pascua con sus discípulos. Luego de haber dicho quién era quien le iba a entregar, comenzó a dar los parámetros de la institución de la cena del Señor. Ya explicaba nuestro amado pastor José Romero que él dio gracia y dijo: bebé de ella todos, porque esto es mi sangre, versículo 28 del capítulo 26 de Mateo, estamos estudiando, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Aquí queda claro por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Aquí es demostrado que Jesucristo no vino como muchas personas piensan y tienen ese concepto de que él vino a enseñarnos a morir. No, no, ya la gente se moría cuando Jesucristo vino. Él vino para derramar su sangre para remisión, para que seamos redimidos por esa sangre, para el perdón de nuestro pecado. Y allá en la institución de la cena, él le dice: bueno, beban esta copa que representa mi sangre, dice, que es derramada para remisión de los pecados. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Estamos celebrando una semana donde muchas personas son conmovidas. Y yo quiero llamar tu atención porque se publica a través de la prensa, medios escritos, a través del internet, a través de la televisión, y no es malo, los padecimientos de Jesucristo, y muchos lloran, quedan conmovidos, pero no solamente fue este acto, sino que Él resucitó, y esto tiene un propósito. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario tiene un propósito, y hoy lo estamos viendo acá, donde Él dice claramente: esto representa mi sangre, esta copa, este jugo de uva que ustedes ven acá, esto que está aquí, representa mi sangre, dice, que por mucho, no solamente por una persona, el Señor incluyó a toda la raza humana. Él no murió solamente por aquel que, entre comillas, dice que es bueno, porque es un buen vecino, es un buen padre, sino por toda la raza humana, dice que es por remisión de los pecados. Y luego que dice estas palabras, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estaba hablando de esa gran cena, la cena del Cordero, cuando todos nos reunamos como familia a compartir con nuestro Señor Jesucristo. Él deja claro acá a sus discípulos diciendo: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estamos esperando este gran acontecimiento, cielito, estamos esperando ese gran día, la cena de la boda del Cordero. Nosotros con ansiedad esperamos la cena del Cordero para compartir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué espera? Usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo, únase a esta gran cena, la cena que vamos a tener en el reino de los cielos, donde vamos a compartir como familia, donde veremos al Señor cara a cara, donde estaremos sentados a la mesa. Hay un lugar para usted, solamente resta de usted que tome la buena decisión y no solamente se quede en el sentimentalismo y llore al ver los padecimientos de Jesucristo, sino que le permita a Él que entre en su corazón. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré,
cenaré con él y él conmigo. Él quiere que tú cenes con él en las bodas del Cordero. Él te hace una invitación especial. Y él explica a sus discípulos diciendo: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo comparta con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación que Pedro le va a negar. Pasamos a otra bonita historia que nos deja una enseñanza. Y dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Dice que ellos estuvieron reunidos allí, compartiendo el pan con la institución de la cena, pero no se fueron en blanco, porque el culto no es solamente la palabra del Señor, que es importantísima, también es cantarle al Señor. ¿Qué es cantar? Es ser agradecido, expresar con mis labios que yo soy una persona agradecida. Y dice que cuando hubieron cantado el himno, había un himno especial, había un himno simbólico, lo cual ellos cantaron, así como nosotros cantamos aquí en los matutinos, la viña del Señor. No es posible que nos reunamos en un servicio y no haya una alabanza al Señor, que hablemos y hablemos y hablemos y no expresemos en forma de gratitud y le entonemos una alabanza al Señor. Eso es una ofrenda. Cuando vayas a la casa del Señor, lleva tu ofrenda, lleva una alabanza al Señor. Hay muchas personas que piden y piden y piden y piden y llegan al culto y eso es pedir y pedir y pedir. Yo le invito a que usted le cante al Señor, cántele a Dios, séale agradecido. Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Esto me da una enseñanza a mí como pastor. No nos podemos ir como el barranco, debemos irnos alabando y glorificando al Señor, cantándole al Señor con alegría. Usted debe venir al matutino al salir de aquí con una alabanza de gratitud al Señor. Quiero cerrar con esto. Si usted no lo está haciendo, le invito a que lo haga. Cántele al Señor. Jesucristo, después que cenó con sus discípulos, dice que cantó el himno y salió al monte de los Olivos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria. Dice el versículo 31 y el verso 32. Entonces Jesús le dijo, o sea, después de haber cantado al Señor, no dice el himno que cantó, pero sí cantaron al Señor. Entonces Jesucristo dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esta noche se van a escandalizar. Esta noche va a ser una cosa tremenda. Dijo: porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Escrito está de él, escrito está de mí. O sea, en otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: mire, me van a herir, me van a entregar y ustedes van a ser dispersados. Se van a escandalizar todos, todos se van a escandalizar, hasta Pedro y todos, ustedes, todos los que están conmigo aquí, se van a escandalizar. O sea que Cristo le estaba anunciando todo lo que había de acontecer, todo lo que había de suceder. Jesús le estaba diciendo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Siempre pues, el enemigo trata de herir al pastor, porque él sabe que cuando hiere el pastor, las ovejas se dispersan, agarran una para allá, agarran otra para acá, ¿verdad? Se dispersan, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, trata de herir la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza en una congregación, en una iglesia, es el pastor a quien Dios ha ungido después del Señor para dirigir esa iglesia, ¿verdad? Entonces Jesús le está anunciando: me van a herir, prontico me van a herir, pero ustedes se van a escandalizar, cada uno de ustedes se van a escandalizar y a lo mejor van a pensar: pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Si tú eres el Hijo de Dios, tú eres el otro, ¿por qué? Entonces dice la palabra de Dios aquí: pero después que me hieran y después que todas estas cosas, dice,
después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dese cuenta que Cristo le estaba hablando aún de su muerte. Dese cuenta que Cristo le estaba hablando de que lo iban a herir, de que lo iban a crucificar, le iban a hacer todo esto. Pero también le dijo, pero resucitaré y llegaré primero que ustedes allá a Galilea. Llegaré primero a ese lugar, resucitaré. Bendito sea el Señor. Hoy en día pues la gente está celebrando tantas cosas. Ya Cristo resucitó entre los muertos. Ya Jesús se le apareció mucho. Ahora falta que se le aparezca a usted y resucite en su corazón. Y hoy es el día glorioso donde después usted puede resucitar de entre el pecado, ahí de entre los muertos, y Él lo puede hacer. Jesús se lo dijo a sus discípulos: voy a resucitar, pero ustedes y también voy a aparecer, voy delante de vosotros a Galilea en el nombre del Señor. Pero no se escandalicen por todas estas cosas, porque aunque me hieran y todo, pero yo voy a resucitar. Cristo está vivo, no está muerto, sino que vive y quiere vivir en tu corazón. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me corresponde el 33 y el 34. Dice de la manera siguiente: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Vemos aquí, hermanos, lo que estaba hablando el pastor Emilio, de que el Señor ya había dicho que cuando hirieran el pastor, las ovejas se esparcirían, y ahí pues es el escándalo. Y el apóstol Pedro aquí está haciendo un momento de apariencia, está aparentando una cosa que no le quedó bien. Porque él dice, respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Algo, mis amados hermanos, que no había acontecido, porque el momento es que usted le diga, yo no le tengo miedo al tigre, pero cuando ve al tigre, ahí es donde está el problema. Y esto le sucedió al hermano Pedro cuando estaba diciendo, yo no te dejaré, Señor. Si los otros te dejan, yo no te dejaré. Ahora aquí Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Ya está dicho por Jesús. Jesús, conociendo todas las cosas, sabía lo que iba a hacer Pedro, negar a Jesús. Ahora nosotros le decimos a usted, amigo, nosotros estamos predicando la palabra en todo tiempo, en todo momento, y desde aquí de los matutinos predicamos para todo el mundo, y queremos decirle que usted en este momento que escuche la palabra, no niegue a Jesús. ¿Cómo se niega a Jesús? No haciéndole caso a su palabra, no oyendo su palabra. Ese es un motivo de negar a Jesús. Pedro le negó porque era una opresión que había allí y que le iban a hacer a todos ellos, pero hoy es para usted, y le queremos decir que si usted viene a Jesús, no lo niega, tendrá una bella vida, una salvación. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria. Me corresponde el verso número 35 y 36, dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentado aquí entre tanto que voy allí y oro. Las escrituras son bastante especiales y hermosas. Hoy estamos aprendiendo de una palabra muy hermosa que nos está enseñando Jesús a través de sus escrituras. Y allí vemos a un Pedro, mis amados, hablando con palabras positivas. Vemos que Pedro ahí responde
de una manera positiva y habla y dice, aunque todos te nieguen, nosotros no te negaremos. Y dice allí que todos los discípulos estaban con él, o sea que estaban en armonía. La Biblia dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando se está en armonía, se está bajo la bendición de Dios. Es importante esta palabra, esta decisión de Pedro con los discípulos allí. Entiendo que cuando Pedro pronuncia esta palabra, está diciendo que él está del lado de Jesucristo. Es importante entender que cuando nosotros como líder, como pastores, tenemos a personas que están a nuestros lados y defienden lo que nosotros estamos haciendo para Dios, va a ser una iglesia próspera, una iglesia de bendición. Y la actitud de Pedro fue una actitud positiva. Y yo veo allí a través de las Escrituras la otra actitud de Jesús. Dice las Escrituras que se apartó, dice, sentado allí, aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús, mis amados, en toda la tribulación que estuvo en el trayecto del camino y quizás en esta persecución que se estaba haciendo con él, Jesús nunca apartó la mirada de nuestro Dios. Nunca apartó la decisión que todo hombre de Dios debe tener, y es que a Dios hay que ponerle los problemas en sus manos, a Dios hay que ponerle los problemas allí orando. La Biblia dice que es positivo que todo hombre de Dios ore en todo momento, a toda hora, y cuando se tiene problemas hay que orar continuamente para que Dios respalde las decisiones de nuestras vidas. Y esto lo hizo Jesús, y pienso, mis amados hermanos, que todos nosotros como pueblo debemos de mantener la oración siempre fiel a nuestro Dios, y así nuestro Dios va a defender nuestras decisiones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, que Dios me les bendiga. Me corresponde el versículo 37 al 39 y dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y vela conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Maravilloso lo que estamos viendo aquí cuando Jesús va con estos tres discípulos al Getsemaní, al lugar donde dice la Escritura que llevando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. Como humano, Cristo es 100% Dios, pero también era 100% humano. Y como humano estaba sintiendo la aflicción que puede sentir cualquier ser humano al saber que viene un momento difícil para su vida, al saber que venía un momento apremiante, un momento de mucha angustia, el momento de la muerte. No era cualquier momento. Jesucristo sabía que iba a morir y sabía de qué muerte iba a morir. De tal manera que dice que se angustió en gran manera y llamó a tres de sus discípulos para que le acompañasen en su sufrimiento y en su dolor. Dice que se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse en gran manera. Y en el versículo 38 dice: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo llama a estos tres discípulos, dice: quedaos aquí y velad conmigo, estén pendientes, estén velando conmigo, estén orando, estén intercediendo juntamente conmigo. Yo me imagino, Jesucristo llama a estas tres personas, eran los más allegados a él, y las personas que, y por eso Jesucristo le dice: quédense aquí conmigo, velen conmigo, batallen conmigo, porque mi alma está angustiada, estoy angustiado hasta la muerte. Entonces en el versículo 38 dice: entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo. El 39 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Gloria al Señor. Vemos que cuando estamos en un momento difícil, lo que queremos
es salir del paso, quizás en su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. No quería padecer esta cosa, pero por eso le dice al Padre: Padre, que no sea como yo estoy, mire, ahora, sino que sea como tu voluntad, que no sea la mía, sino que sea la tuya. Es que, qué bonito es cuando nosotros en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, le digamos: Señor, si estoy pasando por este momento de lucha, no te pido que me quites este momento de prueba o dificultad que estoy pasando, sino que se haga tu voluntad en mi vida, sino que tú cumplas tu propósito en mí, que tu propósito se cumpla en mi vida a través de esta prueba, a través de esta aflicción, a través de esta lucha que estoy pasando. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas pruebas y a través de muchas dificultades lleguemos al reino de los cielos. Entonces significa que las pruebas, que las dificultades, que las luchas nos ayudan a perfeccionarnos para subir al cielo. Y Jesucristo sabía que ese momento difícil que estaba pasando lo estaba perfeccionando. ¡Aleluya! su sacrificio para hacernos acto a nosotros para el reino de los cielos. Así que, hermanos y hermanas, querido hermano, cuando estés pasando por luchas y pruebas, no te lamentes por ellas, sino dele a la gloria y alabe a Jesucristo por ello, porque es para perfeccionarte para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Nos preparamos para la conclusión del matutino del día de hoy. Abra su Biblia en Juan 17, 11 y 12. Allí es la conclusión. Ya está listo nuestro amado doctor Jaime Van Puerta para darnos la palabra del día de hoy a través de esta hermosa conclusión. La lectura va a ser en labio del pastor José Romero. Dice así de la siguiente manera: y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Danos discernimiento, Señor, y que haya cabida en cada corazón. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos leyendo acerca de la oración de Jesús por sus discípulos. Juan capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Allí no estaba orando por los borrachos, no estaba orando por los ladrones, no estaba orando por los matones, por los guarimberos. No, estaba orando por nosotros, los creyentes, los que habían creído y los que habrían de creer por la palabra de aquellos que andaban con él. El resumen, los últimos dos versículos, versículo 11 y versículo 12. Mira cómo dice el versículo 11: ya no estoy en el mundo. Oiga, Jesús estaba aquí en la tierra, aparentemente era como una sombra. Ya su mente, su corazón, su espíritu, su alma estaba en la presencia del Padre. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Guárdalos en tu nombre. ¿Qué nombre? El Señor es santo, 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 santo. Guárdalos en santidad. Dios es amor, guárdalos en tu amor. Dios es espíritu, guárdalos en tu espíritu. Ese espíritu de verdad,
espíritu de mansedumbre, espíritu de amor, que no se vayan a enaltecer, que no se vayan a echar a perder. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en santidad, guárdalos en tu amor. Versículo 12, dígalo conmigo, cielito, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Sino el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, los guardaba en santidad. En el versículo 19 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad presente. Cuando el pastor es santo, la iglesia es santa. Un pastor de dudosa reputación va a tener una iglesia problemática. Pero si ese pastor se consagra a Dios, Jesucristo se consagró al Padre para que nosotros fuéramos consagrados también. El evangelio que Dios me ha entregado no es un evangelio pesado como un burro cargado de leña, el pobre burro tambaleando. No, el evangelio que Jesucristo me ha entregado es un evangelio victorioso. Amén. Es un evangelio de alegría. Amén. Es una fiesta permanente. Amén. Yo no tengo que andar corriendo detrás de Cáceres para ver si Cáceres saca fiao y no paga. Yo no tengo que andar corriendo detrás de José Romero para ver si José Romero fuma tabaco con la candela para adentro, si anda buscando los brujos. No, yo me santifico a mí mismo. Amén. Para que mis hijos espirituales sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? En la palabra. Jesucristo guardó a sus discípulos y Él dice: ninguno de los que tú me diste, ninguno se perdió. Ah, solamente el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Está escrito, mis amados hermanos: el que mete la mano en el plato conmigo, ese es el traidor. Está escrito: tú, íntimo amigo mío, el que andaba con Jesús, el que tenía la bolsa de las ofrendas, ese fue el que terminó vendiendo al Señor. Pero no porque el Señor no pudo guardarlo, sino porque estaba escrito que el más allegado, el más íntimo, el que le metía la mano en el plato y le comía la comida, ese es el traidor. Ese es el que me va a traicionar. Cuando Judas, después de haber hecho negocio y haber recibido las 30 piezas de plata, cuando Judas venía delante de la turba, la guarimba, cuando venía Judas delante de la guarimba, Jesucristo, amados hermanos, no lo maldijo, no le dijo: guarimbero, que el diablo te lleve, que te trague la tierra, guarimbero. No. Jesucristo se le acercó y le dijo: amigo, amigo, ¿a qué has venido? El Judas le dio un beso al maestro como si fuera muy amigo. Y Jesucristo se quedó mirándolo con aquella nostalgia y le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas a tu maestro. Sí,
con un beso lo estaba entregando. Judas se dio cuenta que estaba descubierto, que el Señor sabe lo que hay dentro de nuestro pensamiento. Y Judas corrió atormentado con las monedas en la mano y le llegó a los sacerdotes y le confesó el pecado a los sacerdotes. Yo pequé entregando la sangre de un hombre justo, de un hombre inocente. Yo pequé con las monedas en la mano. ¿Sabe lo que le dijeron los sacerdotes? Allá tú. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los pecados tuyos? Suficiente con los pecados de nosotros. Si tú pecaste, allá tú. Y Judas, con aquel remordimiento, echó las monedas en el suelo y salió corriendo y se ahorcó. De todos los que Dios le entregó a su Hijo Jesucristo, ni uno se perdió. Para que se cumpliera la escritura, que el Señor sabe librar, sabe guardar. Amén. A los que confiamos en Él. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Yeah. Gloria al Señor, que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. A mí me tocaba el versículo 7, que dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Gloria al Señor. Como contaba nuestro hermano al principio, la hora se había acercado, la hora en que el Señor tenía que ser sacrificado. Alabado sea Dios. Pero antes de que Él lo arrestaran, Él hizo una oración por sus discípulos y había dicho que, gloria al Señor, ahora han conocido que todas las cosas me has dado. ¿Quién había conocido todas estas cosas? Los discípulos, los que andaban con Él, los que caminaban con Él, aquellos 12 hombres, gloria al Señor, que Él había escogido, alabado sea Dios, y que compartían con Él. Ellos sabían, habían comprendido de que Jesucristo era el Hijo de Dios, gloria al Señor, que el Evangelio que Cristo predicaba venía de lo alto, porque nadie tenía la autoridad que Él tenía. Y Él hablaba, gloria al Señor, no por su propia cuenta, gloria al Señor, sino que Dios que moraba dentro de Él hacía las obras, alabado sea Dios. Hoy en día no son solamente los discípulos, ¿sabe? Ya no son, alabado sea Dios, el pueblo de Israel, alabado sea Dios, ya no son los griegos, ahora somos millones, millones de creyentes en el mundo que hemos conocido, alabado sea Dios. ¡Gloria! ¡Aleluya! Reconocido que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo predica la verdad, que la palabra que Jesucristo predicó, alabado sea Dios, es lo que transforma, es palabra de Dios, palabra que viene de lo alto, palabra que transforma, que liberta, que cambia, alabado sea Dios, bendito sea el Señor para siempre. Hoy en día, en esta semana, que es la semana mayor, alabado sea Dios, mucha gente, oh, alabado sea Dios, anda recordando, gloria al Señor, que hace mucho tiempo atrás Jesucristo murió, y dirán: pobrecito el Señor, todo lo que tuvo que sufrir. Pero luego que pasa esta semana, se olvidan del gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí. Pero aquí está un pueblo de Dios que no se olvida, que no se olvida en el año, durante los 365 días, alabado sea Dios, continuamos creyendo que Cristo es el Dios, alabado Dios, se es el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. No necesitamos la Semana Santa para recordar ese sacrificio. Todos los días que tenemos vida, recordamos que Cristo, alabado sea Dios, murió por nosotros. Por la misericordia de Dios somos lo que somos. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea a Dios. Y es maravilloso, alabado sea Dios, que Dios haya permitido esta gran bendición. Estamos en la bendición del Señor. Estamos en la bendición del Señor porque creemos a Él. Y la Biblia dice, alabado sea Dios,
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre, bendito sea Dios. Seguimos, tenemos que continuar, alabado sea Dios, en el camino de Dios. No nos apartemos, no desmayemos, no nos desviemos, sigamos, continuamos, que el Señor está con nosotros. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Amén. Bien, Dios le bendiga, querido amigo, Dios le bendiga, hermano. Me corresponde el versículo 8 y dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Bien, conocemos que el versículo, el capítulo que estamos estudiando, se refiere a la oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y en una de esas palabras que pronunciaba, en una de esas frases que le decía al Señor, Él decía que todo lo que le había dado el Padre, todo lo que Él le había enseñado, estas cosas era la que había dado a sus discípulos. Y los discípulos siempre estuvieron a la disposición para escucharle. ¿Cuál es la enseñanza de esta mañana, querido amigo, querido hermano, usted que me escucha? Que el Señor nos ha compartido con nosotros esas grandes maravillas que Dios les dio a través de su palabra. Una de las maneras también de compartir esta hermosa palabra, este hermoso alimento, es a través de los medios de comunicación que el Señor nos ha dado, porque Él quiere que se conozca esta palabra, que al igual que los 12 discípulos, al igual que el pueblo que le seguía, la multitud que le seguía, también conozcamos la palabra del Señor en los 5 continentes del globo terráqueo. Ha entrado esta bendita palabra porque Jesús le plació compartir estas palabras con nosotros. Y dice la Escritura que ellos conocieron verdaderamente, porque Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos discípulos reconocieron que de verdad Jesús era el enviado por el Padre, que de verdad Jesús era el Mesías, era el que había prometido. Y dice la Escritura: y creyeron, querido amigo. Y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todos los que estamos en esta mañana, en este lugar, es porque hemos creído en un Dios vivo, en un Jesús vivo, un Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero que se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, porque la tumba está vacía. Jesús no está en la tumba, Jesús no está en el madero, está sentado a la diestra del Padre, y desde allí está intercediendo por nosotros. En esta mañana, querido amigo, estamos compartiendo esta palabra para que también creas que el Señor nos ha enviado, para que también puedas creer, puedas tener vida, puedas tener salvación, y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que el día de la redención puedas volar con nosotros al cielo, puedas disfrutar de las bodas del Cordero, puedas estar en las moradas que Jesús se ha ido a preparar. Querido amigo, la invitación en esta mañana es que creas en el Señor, es que creas que el Dios del cielo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese fue el que lo ha enviado en rescate por mí y por ti. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué lindo, qué hermoso, cuando el Señor está en esta oración, le recuerda al Padre, que dice que yo ruego por ellos, por los que me diste, porque tuyos son. El Señor nos tiene guardados en sus manos. Y así, cuando estaba Él presente, le dice al Padre, como decía el hermano Puerta, que estando con ellos, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, porque así estaba escrito. Pero querido amigo, estás tú en las manos del Señor, el Señor está orando por ti. No creas, porque tú eres hijo de una evangélica, eres hijo de unos padres cristianos, naciste en un hogar cristiano, pero tú eres un tremendo ladrón, tú eres un tremendo atracador, un tremendo borracho, un tremendo drogadicto, un tremendo qué sé yo, que mal hijo, y entonces crees que por esto el Señor también te tiene sus manos. Tú tienes que venir a los pies del Señor, para que el Señor haga así como hace con nosotros, que ore por nosotros, que nos tenga en sus manos, que nos guarde al momento de salir, al momento de acostarnos, al momento de estar en las luchas, en las pruebas. Sabemos que el Señor está con nosotros porque somos sus hijos, y usted tiene que ser parte de esa familia, así de la gran familia de Dios, para que el Señor te tenga guardado en sus manos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios.
verso número 10 dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Qué hermoso es saber que tenemos un Padre maravilloso que nos cuida, nos guarda y nos protege. Y vemos esta hermosa oración que el Señor hace por sus discípulos, y le dice, les está recordando: bueno, tú me lo entregaste, me mandaste a una comisión aquí en la tierra. Mientras estuve aquí en la tierra, los guardé, los protegí. Ahora ellos son míos y también son tuyos. Y todo lo que es tuyo es mío, Padre. En conversando con mi esposo, él me decía: qué padre que tenga algo no es de sus hijos. Hermano Puerta, todas las cosas que usted tiene no son suyas, son de sus hijos materiales y sus hijos espirituales. Así es nuestro Padre. Y meditando en esta palabra, se cumple el texto, la promesa que Dios nos ha dado en este año a la obra Luz del Mundo, cuando el Padre le dice al Hijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tenemos un Padre que tiene todo, es dueño de todas las cosas, y somos también dueños de eso porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre puede negarle un favor o puede negarle algo a un hijo? Todo lo tenemos y todo lo podemos si tenemos a Cristo Jesús, porque tenemos al Padre. Si tenemos a Cristo es porque estamos aceptando al Padre. Qué lindo esa palabra cuando el Padre le dice: Hijo, pero tú siempre has estado conmigo, tú estás aquí, entiende que todas mis cosas, todo lo que yo tengo te pertenece. La bendición de Dios nos pertenece. La fortaleza de Dios nos pertenece. El que Dios nos guarde nos pertenece, porque todas las cosas que son del Padre son nuestras también. Aquí el Señor se iba a separar de ellos físicamente, mas sin embargo Él les estaba diciendo: Padre, así como me los entregaste, yo fui responsable de ellos mientras estuve aquí, pero ahora no pido por el mundo, sino por ellos, por los que quedan, por estos seguidores de Cristo Jesús. No estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos a un Padre, tenemos a un Espíritu Santo que nos ayuda, nos guarda, nos protege, nos da fortaleza. No estamos solos, aunque hayan momentos difíciles en nuestras vidas que nos sintamos solos y vacíos, pasando por procesos duros. Entendamos que Dios está con nosotros. Siempre lo he dicho cuando nos paramos en el altar, mi esposo y yo, nuestras palabras es decir: Dios es bueno. Porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y tenemos a ese Consolador maravilloso. Por eso decimos que todo lo que es del Padre nos pertenece. Ese Consolador maravilloso, su Hijo, que dio su vida en propiciación de la salvación de nuestras almas. Entonces, si nuestro Padre está lleno de gloria, de riquezas y de bendiciones, nosotros que somos sus hijos, iglesia de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos del Señor, que estamos rodeados en las diferentes naciones, en los diferentes continentes, si tenemos a nuestro Padre, ¿qué nos puede faltar? Absolutamente nada nos puede faltar si nuestro Padre, si nuestro guía, si nuestro estandarte es el Dios Todopoderoso. Él irá delante de nosotros, otros abriendo las puertas que se cierran, y dice la Biblia que su gloria será nuestra retaguardia, aunque el enemigo se levante como río, pero Dios irá levantando bandera de victoria. Dios nos levantará las manos, nos dará la fuerza para que sigamos en Él, porque Él es nuestro Padre. No estamos solos y Dios está de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no te sientas afligido, no te sientas solo, no te sientas menospreciado, porque tienes a un Padre que te ama y ha dado a su Hijo Jesucristo en rescate de tu alma. Este es el momento propicio para que recibas a Cristo Jesús en tu corazón, y no simplemente sea esta Semana Santa, los 365 días del año, todos los años sean santificados para tu Dios, y verás cómo tu vida cambia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Conmigo, cielito, Padre, Padre, los que me diste, ninguno se perdió. Yo los guardé en tu nombre. ¿Quiere usted que el Señor les guarde en su nombre? Amén. Póngase la mano sobre el corazón. Voy a entregarlos a todos.
no vamos a dejar ni un mosquito como hijo de perdición. Póngase la mano sobre ese corazón de piedra, inclina tu cabeza conmigo y vamos a hacer la oración de arrepentimiento. Este es el mejor momento. Usted no es un Judas, usted no es un traidor, usted es un pecador como yo, que hoy venimos arrepentidos a los pies de Jesucristo. Repite esta oración conmigo y repítala fuerte. Diga conmigo: Dios mío, Dios mío, he oído tu palabra, he oído tu palabra, que los que le diste, que los que le diste a tu Hijo Jesucristo, a mi Hijo Jesucristo, ninguno se perdió, ninguno se perdió, sino sino el hijo de perdición. El hijo de perdición. Dios mío, Dios mío, yo reconozco que Jesús, es el Mesías, es el Mesías, el Salvador del mundo, que vino a esta tierra, a buscar y salvar, lo que se había perdido. Señor Jesús, yo soy pecador, me reconozco pecador, necesito tu perdón. Necesito tu Jesús perdón. Murió, Jesús murió en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, para salvarnos, del infierno. Del infierno. Él dio su sangre, por los pecados del mundo. Él fue sepultado. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y subió a los cielos. Y está preparando un lugar, y está preparando para todos los creyentes, para todos los Señor creyentes. Jesús, yo confieso mis pecados, yo confieso mis y pecados, yo te recibo, y yo te recibo como mi Salvador, como mi Salvador. Confieso con mi boca, confieso que con tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo que viniste a este mundo, que viniste a buscar y salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo recibo a Jesús, yo recibo a Jesús aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, como mi Salvador, como mi Salvador. Señor Jesús, Señor Jesús, lava todos mis pecados, lava todos mis pecados con tu sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Yo no quiero perderme, no quiero en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial. Señor Jesús, quédate en mi corazón para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Salva mi familia. Salva mis amigos. Salva mis amigos. Injértame en la familia de Dios. En la familia de Dios. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Salva mi familia. Salva mi familia. Salva mis amigos. Salva mis amigos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Por haberme escuchado. Por haberme escuchado. Por haberme perdonado. Por haberme Recíbeme como tu hijo. Recíbeme como tu para hijo. Siempre. Para siempre. Y mañana cuando muera, manda ángeles a buscar mi alma. Soy tuyo para siempre. Y tú eres mío. Tú eres mi padre. Eternamente y para siempre. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Soy salvo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, para salvación de todo el que cree. Oh, gloria a Dios. Soy salvo. Ahora pertenezco a la familia de Dios. A la familia de Dios. Para siempre. Para siempre. Amén. 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 Amén.